Banco Legislativo complicaría el trámite del Plan de Desarrollo tras la aprobación en las comisiones económicas del Congreso de la República en primer debate del trámite del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo a finales de marzo, continuará la otra semana en el Legislativo. Sin embargo, el presidente de la ANIF, Mauricio Santamaría, mencionó en un análisis que la discusión de este proyecto, que trazará la hoja de ruta de la economía y la sociedad en los próximos 4 años, que uno de los problemas que enfrenta es que se está haciendo a la par con los proyectos de las otras reformas, y que tramitar tantas reformas estructurales en tan corto tiempo no deja espacio suficiente para el debate y genera incertidumbre. Santamaría expresó que, en general, el plan nos parece bueno y enfocado en lo que es el cambio. Son reparos menores, más que el plan, nos preocupan las reformas que pueden complicar el desarrollo del plan. De acuerdo con el economista, dentro de toda la discusión del Plan Nacional de Desarrollo y las reformas estructurales, se nos ha olvidado el tema fiscal, pero es algo que sigue ahí y está con fuerza. Santamaría enfatizó que en cuanto el gasto se incrementa, luego es muy difícil recortarlo, y recordó que en Colombia el gasto está alrededor de 22 o 23 puntos del PIB, mientras que los ingresos tributarios rondan el 14% o 15% del Producto Interno Bruto. De igual manera, también reconoció que el marco fiscal de mediano plazo propone una senda de reducción del déficit, pero que se empieza a materializar a partir de 2024, pero sobre todo a partir del 2026, cuando el gobierno ya no estará. Reparos. Para el presidente ANIF indicó que, si bien los reparos son menores, hay algunas críticas en relación con las metas, el trámite que está surtiendo, el plan y el enfoque en algunos sectores. Expresó, nos preocupa un poco el tamaño del plan. Tiene 300 artículos de los cuales se aprobaron a pupitrazo 282, y eso es terrible porque no ha habido ninguna discusión. Pero lo que más preocupa es que durante el trámite del Congreso siempre se le meten más artículos, y va a quedar, probablemente, como el plan de desarrollo con más artículos de la historia, y habrá que ver si eso es bueno o malo. El economista también cuestionó las metas del Plan Nacional de Desarrollo, que proyecta una tasa de crecimiento potencial del 2.7% y al mismo tiempo un indicador de desempleo promedio del 9%. Eso no va a pasar. Creciendo al 2.7%, el desempleo no va a llegar a 8.9%. Sabemos que crecer más allá del 3.5% es difícil, pero el plan de desarrollo es algo aspiracional. Deberíamos ponerla más difícil, pero también consciente con las metas de reducción en el desempleo y la pobreza, indicó. Además, manifestó su preocupación por la creación de nuevos subsistemas y fondos, que a futuro serían difíciles de eliminar y se convertirían en gastos permanentes. También calificó como negativo el artículo que propone un giro directo a las ADRES y aseguró que se queda corto en sectores como infraestructura y educación, especialmente primaria y secundaria. Si bien hay un énfasis importante en las vías terciarias y transporte fluvial, hay muy pocas menciones a la inversión de megaproyectos, que son claves para el desarrollo del país y de las regiones. Resultaría útil poner en marcha el programa con obras 5G, señaló el economista. Además, propuso ejecutar los recursos de regalías en proyectos de alto impacto.